cuando vemos la belleza y delicadeza de un canario, de un jilguero o de una golondrina en vuelo, cuesta horrores llegar a imaginar que estos auténticos prodigios de la naturaleza puedan proceder, evolutivamente hablando, de los dinosaurios. Más de uno puede llegar a ponerlo en duda, y dado los tiempos que corren en que la gente, imbuidos en su ignorancia infinita de ideas preconcebidas, creen que la Tierra es plana, que nos bombardean con químicos desde 15 kilómetros de altura, o que reenviando ese mensaje a 200 personas les regalaron un iPad, demostrar según qué cosas puede llegar a ser cansino. Sin embargo, la misma naturaleza muestra, a quien quiera verlas, pistas que nos indican que ese lindo pajarito está más emparentado con los velociraptores del Jurásico de lo que le pueda parecer. Y una de estas pistas extraordinarias la encontramos en uno de los pájaros más raros que existen, el oacín. A mí, que me gusta la cocina, cuando tengo en las manos una pata de un pavo o de un pollo, no puedo por menos que pensar en un reptil. Esas uñas, esas escamas, retrotraen mi mente a la época de los dinosaurios, y aunque la pepitoria me devuelve a la realidad, no dejo de ver claro que los ancestros de estas aves se movían entre brontosaurios, triceratops y helechos arborescentes. En otras ocasiones ya he hablado de este raro emparentamiento, pero el caso del oacín es especial, ya que aparte de otras particularidades, cuando es una cría, tiene garras en sus alas. Detalle que solo se conoce en aves fósiles, es el caso del Archaeopteryx, y lo convierte en un auténtico eslabón perdido de la evolución entre pájaros y dinosaurios. El oacín, o Pistocomus oacín, también conocida como chenchena o pava hedionda, es una curiosa ave que vive en las zonas pantanosas del Amazonas, y que si se la tengo que describir, sería como un faisán punky, después de correrse una juerga gitana de 3 días. O dicho de otra forma, rolliza, con los ojos rojos, con una cresta enhiesta y con un plumaje multicolor de aspecto desaliñado. Como podrá fácilmente imaginar, la tal ave tampoco es que sea muy buena voladora, pero tampoco es que lo necesite demasiado, porque el bicho que la ataque ha de estar muy apurado para hacerlo. Y es que, como el oacín es vegetariano, tiene un singular sistema digestivo muy parecido al de la vaca, en el que hace fermentar su alimento con una serie de bacterias que le hacen parte de la digestión, y cuyo fétido olor inunda todo su cuerpo. ¿Comprende ahora por qué lo de pava hedionda y por qué tiene pocos enemigos? No obstante, no acaban aquí sus originalidades. Este curioso pájaro, que pesa cerca de 1 kilo, hace unos nidos igual de desaliñados que su apariencia, donde incuba 2 o 3 huevos de los que salen unos polluelos grises, muy feuchos también, pero que tiene la particularidad de tener 2 uñas en las alas, que como si fueran las patas de un mono, utilizan para trepar entre las ramas de los árboles que les sirven de soporte para el nido. Lo gracioso del asunto es que el oacín es el único pájaro que dispone de estas curiosísimas garras delanteras, las cuales son totalmente funcionales durante su infancia, si bien las van perdiendo conforme que alcanzan la vida adulta. Estas uñas, según los científicos, corresponderían a vestigios de cuando las aves eran cuadrúpedas y aún no habían deformado sus patas delanteras en beneficio de desarrollar unas potentes alas que les permitieran conquistar el más seguro, al menos a priori, espacio aéreo. Una adaptación que, si bien en general ha hecho que las patas delanteras se perdieran durante los millones de años de la evolución, en algunos pocos casos, como en el del oacín, se vuelven una ventaja evolutiva y se han mantenido hasta la actualidad. Tal vez sea por eso que este pájaro desgreñado, desde que fue descrito por primera vez en 1776 por el zoólogo alemán Statius Müller, no ha habido quien lo clasifique, y esté incluido en un género, el Opistocomus, en que está representado el sol, correspondiendo a uno de los linajes aviares más antiguos existentes. En definitiva, que si quieres seguir creyendo que el ser humano tiene algo de especial en este universo, aparte de su capacidad infinita de depredación, y que hace 4.000 años que apareció por ciencia infusa, por mí siéntase libre de hacerlo. Eso sí, los oacines seguirán naciendo, si no nos los hemos cargado antes, con sus uñas reptilianas para recordarle que el ser humano no es ni un dios ni una obra divina, sino un vulgar animal que lo único que nos destacamos del resto es que hemos desarrollado un músculo diferente para sobrevivir. Aunque, viendo el poco uso que hacemos de él y cómo estamos destruyendo nuestro medio ambiente con alegría e impunidad, más pronto que tarde acabaremos por sucumbir. Al oacín, créalo o no, le va a dar absolutamente lo mismo.